Comandamos, raza, comandamos este próximo video. Por aquí es de un tema al estilo de Chuy Vega. Se llama Te Juro Que Te Amo. Está originalmente aquí en el tono de la mayor, en acordeón de mi. Y así lo vamos a sacar. Esta misma posición en un acordeón de fa sería si bemol. En un acordeón de sol sería do mayor. Así que vamos a sacarlo así, más o menos al estilo de Chuy Vega. Como siempre, en tiempo normal. Y luego lo vamos a explicar en tiempo despacio. Dice más o menos así. Bueno, pues así va, así va el tema este. Vamos a ajustar aquí el acordeón más. Ahí está. Vamos a hacerlo en segmentos. El primer segmento que vamos a trabajar es este. Esa pasadita que es. Perdón. Luego para entrar. Y para afuera. Una vez más. Una vez más. Ahí estamos, es. Esa partecita es para adentro, afuera. Lo que acabo de trabajar viene siendo la escala de la mayor en sextas, que viene siendo el grado número 5, 4, 3, 2, perdón, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Qué va a ser? Trabajando lo que es la escala de la mayor en sextas. Eso va a ser. Esta pasada para adentro la puedo hacer acá afuera. Si no quieres batallar o quieres hacerla diferente, es 6, 5, 4, 3, 2. O si no, para adentro. Porque esta y esta es lo mismo. Y luego lo que vamos a hacer siguiente es unas pisadas en octavianas. Estas partes son octavianas, que es la nota de, viene siendo 2, 3, 2, re, mi. Lo vamos a hacer. Do sostenido, re, mi, do sostenido. Y aquí presiono lo que viene siendo un acorde de fa sostenido menor, que consiste de estas tres notas: la nota de fa sostenido, la y do sostenido. ¿Cómo va a ser? Desde el principio. Sosténelo. Vuelvo a repetirse lo mismo. Esa pasadita octaviadas se hace lo mismo dos veces. Vuelve a hacer. Taca, taca. Lo voy a hacer de principio otra vez. Gracias.
escala de la mayor en sextas. Básicamente viene presionando lo que es el grado número 1, perdón, 2, 3, 4, y se va para atrás al 2, 2, 3, 4, 2. Ahí se sostiene un poquito esta pisada, luego le hace. Y nomás viene recorriendo lo que es este, el grado número 5, 4, 3, 2, 1. Desliza los dedos de esta forma para hacer este sonido barre, que básicamente se construye haciendo estas notas deslizadas. Pues, y luego esta y esta. Pues, otro tipo de trino. Finalmente. Si quieres hacerla al principio lo más sencilla, lo puedes hacer, pero ya cuando agarre ya un poquito más dedo, le metes un poquito más saborcito. Repito, aquí básicamente lo que estás haciendo es recorriendo la escala en sextas, que viene siendo desde 5, 4, 3, 2, 1, en cuestión de los grados. Grado 5, grado 4, grado 3, grado 2 y grado 1. Vamos a empezar la canción, vamos a escuchar las pasaditas que hace. Comienza, seguro que te amo. Luego hace una pasadita aquí, un adorno de primera, que está hacia adentro. 1, 2, 3, 4, es 1, 2, 3 y luego 4. Luego sigue. Hace una pasadita. A ver cómo lo hace. Eso es el adornito de primera. El otro adorno de primera acá. Es 1. Básicamente consiste en el grado 3 y 4 en sextas. Tomamos el 1 que te amo. Déjame ver cómo las. Una pasadita, básicamente es, puede hacer la octaviada, pues la nota de la y la, si bemol, y luego la nota de, viene siendo si octaviada. Gracias. Simplemente. Hay aquí en un acorde. Acorde aquí de si menor, lo hace una vez, lo hace dos veces, lo hace. Luego se mete una pasadita que ahí hicimos anteriormente, nomás que le hicimos en la introducción despacito. Aquí le hace como más rápido. De practicarla y sale al tiempo que debe salir, es más rápido. Corresponde a un adornito o pasada de tercera.
se avienta uno de ahorita de primera que se hace adentro. Le hace. Deja ver en qué parte comienza. Déjala, escucho. Tres. Tres. Son tres veces. Pues esta nota se va a estar sosteniendo ahí, parada, sin moverse, mientras estas están haciendo. Se van para arriba. Es. Eso es. Más. Luego cae. Después se avienta un adorno de preparación a la tercera, que es. Después de eso meto una rodito de segunda. Pues es 1, 2, 3, 4. Deslizar los dedos así. So. Se regresan los deditos para arriba. Pues después de hacerle mi sentimiento, hace eso ahí. Pasamente una pasadita de segunda. Pero de volada de la segunda se va a una preparación a tercera y cae a tercera otra vez. ¿Ves? Es. Vamos aquí la nota de si, do sostenido, re. Mi, fa sostenido, lo. So aquí el piquete en mi lo hace nomás una vez y luego se va de volada para acá. Pues. So nomás es un piquete en mi y de volada se va los demás piquetes a. Mira, lo que viene siendo una preparación. Aquí mete un. Escucho que es un. Aquí supuestamente es una séptima, una preparación. Pero está metiendo un. Viene siendo un sol menor. Pero un mi menor. Y lo. Eso es. Hay que asegurar que esa es la pisada que está haciendo ahí. Sí. Sí. Ahí está. Y hay que entender la progresión que lleva esa canción. Mi
Hay que saber la progresión que lleva ahí para tú de repente, si no sabes en qué momento o qué adorno a meter, por lo menos sabes los acordes que lleva. O sea, la canción lleva ahí mi tercera, re, mi sentimiento. Segunda que es mi, no los cambiar. Ahí se va un do sostenido menor, acá más. Luego se va un fa sostenido menor. Y para atrás a dos sonidos menor. Y atrás a fa sonido menor. ¿Qué llevas tú? Segunda. Ok, ¿entienden? Otra vez lo voy a hacer. Mi. Es tercera, que es re. Mi sentimiento. Mi. Es segunda. No nos cambiaré jamás. Mi. Los acordes van a ser, obviamente la también hace la, pues la, re, luego se va a segunda que es de mi, y utiliza lo que es el acorde de do sostenido menor, que es estas tres notas, y fa sostenido menor, que se puede usar acá y aquí también. Para que sepan, ¿okay? Y ahí en una parte también de la canción también, al principio también utiliza lo que viene siendo el menor de, aquí viene siendo si menor. Ya la música de medio, antes de que se vaya, hace, se va a una segunda y mete una preparación a la tercera y luego comienza. Básicamente lleva lo mismo que lleva en la introducción al principio. Más que obviamente, como les dije aquí, hace una pisadita segunda y luego hace preparación la tercera y luego ya no le hace como al principio que hace. Nomás le hace. Esto que acabo de hacer exactamente igual como en la primera parte, ya nomás lo que diferencia también es la parte última que le hace, en vez de hacerle en la octava de arriba, hace lo mismo pero en la octava de abajo. Pues básicamente es grado 5, 4, 3, 2, 1 en la octava de abajo. La canción lleva esa progresión que les dije inicialmente, es te juro que te amo, es la, aquí le hace un si menor, luego se va a tercera, luego segunda y para atrás a primera, si menor, taratara, tercera y se va para segunda, y era primera. Luego es cuando comienza a hacer el. Hace la preparación tercera. Hace otras, en esencia puedo usar los mismos adornos que usaste en la primera parte, porque se prestan y están ahí para ponerse. Ernesto Rocha en la segunda parte improvisó otros, pero quedan todavía los que hicimos, como el que hicimos. Ya no lo hacen, hace otro un poquito más sencillo, pero puedes
meterlo ahí, este que hicimos anteriormente. Y todos los demás, más necesidad de hacer los otros, porque aquí Ernesto Rocha, como estoy mirando y como él hace y como he visto que hacen muchas de sus grabaciones, como lo hizo Lupe Tejerina también. Lupe Tejerina, muchos de los adornos que él hacía, que seguían, eran diferentes por la razón de que él los estaba improvisando al pasar, en el momento lo estaba haciendo, lo estaba creando. ¿Me entiendes? O, por decir, el palomito, si tú pones atención al palomito, tiene tres músicas y cada música tiene diferente adorno. Pueblito también, el Cachas de Oro, y así, lo mismo con Ernesto Rocha. He visto que él hace mucho eso también. So, para no batallar tanto tú como yo, puedes utilizar los mismos. Ahorita voy a hacer uno que está un poquito más diferente que hace. El ahorita va más o menos así. Ahí me falla, pero tienes que hacerlo más o menos así. De jugar con los botones, me falla la velocidad, pero es cuestión de nomás de hacerlo despacito y luego levantar la velocidad. Ya para acabarse, la canción hace la misma pisadita que hicimos en el intro, la drone en el intro. Básicamente es grado 5, 4, 3, 2, 1. Va a ser esencial que ustedes sepan la progresión musical en cuestión de los acordes menores y mayores que está haciendo aquí en esta canción y cualquier otra para que ustedes puedan improvisar o hacer algo que correspondiendo a, dependiendo de lo que están tocando en el momento, si están en la, si está en segunda, tercera, si está de menor que utiliza, que es si menor, do sostenido menor, fa sostenido menor, o si está haciendo la séptima. Hay que saber todo. Si no te sabes nada de esos acordes, no te sabes los acordes menores, deja un comentario y yo te mando el enlace, el link de este. Contar los acordes mayores, menores y todo eso, ¿ok? Espero que les ayude en algo. Dejen comentarios, sugerencias y échenle ganas al acordeón. Suscríbanse al canal. Recuerden que aquí está todo lo que ocupas para tocar el acordeón. Saludos.